Hola, bona tarda, benvingudes, benvinguts a una nova sessió Walter Benjamin, temptatives sobre el present, aquest curs que ja fa unes quantes sessions que hem iniciat i que ja estem arribant a les últimes sessions. L'altre dia vam fer una sessió telemàtica perquè no vam tenir la possibilitat, degut a, bueno, a les circumstàncies mundials, de poder comptar amb la presència del Xavier Ribas, fotògraf, que ens va estar explicant doncs, la seva mirada, no? I a partir de la seva obra doncs, va presentar-nos doncs, tot un seguit de reflexions, doncs, totes elles molt benjaminianes, no? Al voltant de la imatge, de l'articulació que construïa ell també en aquest exercici històric que presentaven les seves fotografies, aquestes afinitats que ens presentava doncs, entre el present i el passat i com precisament la imatge, doncs, la imatge fotogràfica podia d'alguna manera doncs, donar visibilitat a aquesta invisibilitat, no? Fer-li un forat, no? A allò invisible o allò que no ha quedat escrit o que no ha pogut revelar-se encara. Avui tenim l'honor de comptar amb el Miguel Morell, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, del Departament de Filosofia, on ha estat professor moltíssims anys. Com sabeu, doncs, és autor de diversos llibres sobre filosofia francesa, sobretot sobre Foucault, sobre Deleuze, i també ell mateix és traductor de Colli, de Deleuze, de Foucault. I avui precisament doncs, ens parlarà sobre la tasca del traductor amb un títol que em sembla preciós, no? La llengua fora de si mateixa, i sobre el text que el propi Benjamin va escriure com a prefaci a la seva traducció de Baudelaire, que es titula precisament doncs, La tasca del traductor. I, a més, doncs, Benjamin havia traduït altres autors, sobretot a Proust, no? També dos grans autors que són molt importants també per la seva pròpia reflexió, no? Al voltant, no només com per haver traduït la seva obra, sinó el paper que ocupen Baudelaire i Proust en tota la seva elaboració sobre temes diversos i sobretot, no? En qüestions de memòria i d'experiència. I bé, doncs jo, sense més, agrair-li al Miguel que hagi acceptat la invitació de ser avui aquí amb nosaltres i tractar un text i un tema tan profund i enigmàtic. Molt bé, gràcies. Gràcies, Paula. Bona tarda. Merci per ser aquí. És especialment commovedor el poder trobar una sala plena i poder parlar amb aquestes condicions i no davant de pantalles. Em sento com un novato que estigués començant a xerrar en públic. M'excusareu. M'excuso perquè passaré el castellà o passaré l'espanyol per fer la xerrada per un problema molt mecànic, que és que, a part de que l'espanyol és la meva llengua de profe, he manejat el text de Benjamin en alemà, en anglès, en francès i en italià, i evidentment en espanyol. Si a més hi poso català, ja no sé on anireu a parar. Us prego que m'excuseu. La lengua fuera de sí mismo. El título que proponía era La lengua fuera de sí mismo y cuál fue mi terror cuando me descubrí que la frase en cuestión podía ser entendida como una cita de Derrida, que en el monolingüismo del otro habla precisamente, en un momento alude a la lengua fuera de sí misma. Entonces, si tenías la expectativa de que fuera a hablar en esta dirección, lo siento, no voy precisamente por ahí. Derrida dice, es una alusión lateral,
periférica, dice, traduzco, dado que los sujetos competentes en muchas lenguas tienden a hablar en una sola lengua, incluso cuando ésta se desmiembra, Derrida está hablando del francés en Argelia, que es una lengua como francófono en Argelia, incluso cuando ésta se desmembra, una lengua no puede más que hablar ella misma de sí misma. No se puede hablar de una lengua más que en esta lengua, aunque sea con el riesgo de ponerla fuera de sí misma. Hasta aquí. En mi caso, la idea de la lengua de fuera de sí misma intentaba caracterizar un momento singularmente específico, marcado, algo así con el pico de una curva, en el cual el traductor, el mismo Benjamin lo dice, el traductor lo que debe hacer es experimentar la maduración de la palabra extranjera en los dolores del parto de la propia lengua. Bueno, más o menos se entiende en qué dirección va. Lo que a mí me importa es que en el proceso este, en el proceso de madurar la palabra extranjera para dar nacimiento en la propia lengua, el momento en que esto se cumple, el traductor está fuera de toda lengua, está sin lengua. Entonces, tanto por la lengua que recibe, que ya se ha desmontado, que ya se va desconstruyendo, hasta por la lengua a la que debe traducir, que todavía no ha aparecido. Está en una suerte de vacío. También en uno de los epígrafes menciona este momento que desde el punto de vista del traductor sería el estar ni aquí ni allí, ni en la lengua de origen ni en la lengua de destino. Dice, porque la traducción, al contrario de la creación literaria, no considera, como quien dice, el fondo de la selva idiomática, sino que la mira desde afuera, mejor dicho, desde enfrente y sin penetrar en ella, hace entrar al original en cada uno de los lugares en que eventualmente el eco puede dar, en el propio idioma, el reflejo de una obra escrita en una lengua extranjera. Otra vez es el mismo paso, entre que se recoge el sonido originario y el sentido en la lengua extranjera y pasa a alumbrarse en otra lengua, hay un trámite en el cual el traductor está fuera de toda lengua, está sin lengua. Será un momento infinitesimal, de acuerdo, pero es un salto que se hace, digamos, en un vacío lingüístico. Mi intención, os decía, no era seguir el camino de la crítica, las críticas que han aparecido, y en particular la crítica de Derrida, o la que se ha abierto a partir de él. Es la masa documental que hay, no ya sobre Benjamin, sino específicamente sobre este texto, es inabarcable. Absolutamente inabarcable. Entonces, es de agradecer. Es cierto que a menudo los escritos de Benjamin se nos presentan pues como si estuvieran arrugados, y plegados las frases una encima de otra, amontonándose, y hace falta alisar el papel, alisar el texto, para poder tener una inteligibilidad más abierta, más despierta. Y es de agradecer la gente que lo ha hecho, gente que nos ha abierto trozos particularmente oscuros, que los ha allanado, nos ha allanado el camino, y es muy de agradecer. Pero el riesgo es que, a fuerza de alisar y alisar, pues acabe el texto por desaparecer. Acabemos hablando de Benjamin por lo que se ha dicho acerca de él, hablando de este texto de Benjamin a partir de toda la masa de lo que se ha dicho desde él. Mi intención sería ir en la dirección contraria, poner entre paréntesis esta masa, excepto por lo que hace la memoria involuntaria, a lo que se cruce, pero a planteármela desde la experiencia propia del traductor.
entendiéndola como una reflexión sobre lo que es la experiencia, me refiero a la experiencia minúscula, el grano de la experiencia del traductor. Ya sabemos que lo que hace es el traductor es coger un texto de un lado y trasladarlo a otro lado, pero esto se hace por medio de una serie de protocolos, algunos de los cuales Benjamin va apuntando. Entonces, es la importancia que tienen estos protocolos lo que de alguna manera intentaría que fuera el guión de lectura. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se ordenaría? ¿Cuáles serían los puntos más intensos del texto si contáramos como primordial una descripción de la experiencia del traductor? Si siguiéramos la línea de ir alisando el texto, pues llegaríamos a una desaparición, acabar diciendo que lo que Benjamin se ha propuesto en la tarea del traductor es hacer un texto intraducible, hacer un texto deliberadamente, ha intentado hacer un texto intraducible. Y podríamos argumentarlo diciendo, pues, bueno, la misma indecisión del título en alemán, que tanto se puede traducir por la tarea del traductor como por el fracaso, el abandono o la renuncia del traductor, porque el término grave valdría en las dos direcciones, aunque habitualmente, digamos por sentido común, se suele decir que el título está, se suele consensuar que el título, lo que Benjamin quería decir, era la tarea del traductor. Comenzando por esto, por el mismo título, y luego siguiendo la larga serie de errores y problemas de traducción indecidibles, algunos que se han ido destacando desde hace bastante tiempo y de los cuales Paul de Man, por ejemplo, en su seminario sobre la tarea del traductor, insiste, va subrayando unos cuantos. Algunos son errores, despistes del traductor, pero otro claramente son soluciones por las que ha optado el traductor cuando cabían otras, que iban en una dirección que no era exactamente homologable con lo que se había decidido. Entonces, lo que se nos presentaría desde el punto de vista de Paul de Man, digamos, abierto por Paul de Man, sería que el prólogo que pone el traductor a los cuadros parisinos de Baudelaire, en lugar de hablarnos de la traducción de la poesía de Baudelaire, que parece que sería lo pertinente, ni siquiera de Baudelaire, nos habla del traducir, y lo hace con una prosa cuyo rasgo es, según Benjamin mismo, el propio de las traducciones, ser intraducibles. Benjamin habla de cuando estoy hablando, en algún momento hace un apunte subrayando, cuando estoy hablando de traducción, estoy hablando de traducción de obras originales, porque las traducciones son intraducibles. Porque, digamos, la relación que mantienen con el sentido es mucho, mucho más frágil que la que mantiene un original. Bien. No quisiera llegar hasta aquí, no quisiera situarme aquí y jugar a la aporía, sí retener de lo que he mencionado, sí retener la sorpresa por la ausencia de ninguna referencia a Baudelaire, ni a la poesía, ni al traducir la poesía de Baudelaire, ni a la figura de Baudelaire, y sabemos que está amontonando datos al respecto, que ya está encarado por hacer de Baudelaire una figura representativa, ejemplar, de una quiebra histórica, un testigo especial de una quiebra histórica precisa, y sin embargo no hay ninguna alusión a esto. Y, digamos, adorno la sorpresa con una coincidencia, que sería decir, aquello que se propone a partir de 1915 Baudelaire, Benjamin, que es abrir la posibilidad de una traducción creadora que mantenga la obra de Baudelaire viva en alemán, y introduciendo
algunas posiciones de principio, algunos postulados, como los que enuncia en la tarea del traductor. En Inglaterra, Ezra Pound, por la misma fecha, está haciendo algo parecido con el... creo que es de 1917, un año después. En 1917, Pound publica Homenaje a Sextro Propercio, que es una traducción libérrima de fragmentos de Propercio, más bien una cadena de alusiones a fragmentos de Propercio, que se considera pues, fundacional de esa línea poética que abrirá a Pound y que dará lugar a cosas como los cantos, etcétera. Entonces, aunque solo fuera por la intensidad del compartida que presentimos en el momento histórico de principios de acabada la primera Guerra Mundial, la mención de a Baudelaire, pues la ausencia de mención a Baudelaire es sorprendente. Y en segundo lugar, retener esto, y en segundo lugar, por lo que tiene de inquietante, algunos autores dan por hecho que Benjamin estaba emperrado en traducir las Flores del Mal de Baudelaire, y que cuando lo tuvo hecho mano de una reflexión suya que tenía sobre la traducción, que no tenía nada que ver con el trabajo efectivo que había hecho con Baudelaire, lo cual no es del todo cierto. Al menos la correspondencia parece que empareja el momento en que decide ponerle prólogo, con no pocas indecisiones de si voy a hacer este escrito o no voy a hacerlo, a partir del momento en que tiene ya un editor que ha contratado el libro. Bueno, el contrato va por el libro, pero el prólogo no sé si lo voy a redactar o no, dice explícitamente. Entonces, primera sorpresa. Y segunda, digo, sin llegar al extremo de entender el texto como el prólogo introducible de un traductor a sus traducciones, sin llegar a este punto paradójico, pero sí retener el hecho de que la experiencia de la traducción, sería algo así como lo que orientaría, daría una posible lectura del texto, todo él hilvanado a través de esta perspectiva. Pues montándolo así, cuando colgaré en la página vuestra, en la página de documentación, una serie de tres textos, que son el de Paul de Man, que he citado, una traducción de la palabra de la tarea del traductor al español, a partir de las correcciones que han hecho Lam y Naut, que me interesan no tanto por la traducción como por las notas al texto, que son ricas, muy ricas. Y en tercer lugar, un texto también de Lamy sobre el libro de Berman, la edad, l'âge du traducteur, la edad, la era del traductor, que es, a mi entender, o suele decirse, una de las últimas lecturas que se han hecho, puesto un cierto techo, un texto póstumo extraído a partir de los registros del seminario que dio en el Colegio Internacional de Filosofía en París durante bastante tiempo. Y es toda una documentación, paso a paso, una traducción comentada, digamos, paso a paso de la tarea del traductor. Entonces, Lamy ha hecho una especie de sinopsis o de resumen de las tesis principales de Berman, polémica hasta cierto punto, en el sentido amable de la palabra polémica. Entonces, además de esto, os paso un guión y una pequeña bibliografía de los textos que presumiblemente aparecerán por aquí, y después un esquema, una especie de guión de lo que es los capitulitos en que se podría
dividir la tarea del traductor desde el punto de vista de esta experiencia del traductor. Dicho rápido, ya lo veréis con detalle y haremos un paseo, hacemos luego un paseo para ver cada uno de los puntos, pero el texto se podría cortar siguiendo las nervaduras naturales, yendo a los párrafos, a los puntos y aparte que hay en el texto y desglosando cada uno de ellos como de fragmentos relativamente independientes. Serían entonces 12 fragmentos y los he ordenado, digamos, un par de fragmentos que son introductorios, uno último, los dos primeros que son introductorios, uno último, que sería de conclusión, más 9 que formarían el cuerpo central, que divido en 3 packs de 3, en 3 paquetes de 3, que creo que claramente marcan aquellos 3 conceptos mayores que están en juego en el texto. Evidentemente se puede reordenar de muchísimas otras maneras. Si lo he hecho así es porque creo que conviene para la exposición de dar esta otra vista, otra mirada, que sería la que se correspondería con la mirada del traductor, a mi entender. Os lo explico. La parte de arrancamos con unos 2 epígrafes o 2 apartados, 2 párrafos muy cortos, muy breves, en los cuales que desde el principio yo les puse el título de Captatio Benevolentia, recordando el modo como empezaban los oradores latinos según la retórica clásica, que era captar la benevolencia del auditorio, explicando qué se va a hacer, etc. Entonces, la introducción sería esto. Y en la introducción arranca situando una especie de paradoja inicial, una inestabilidad inicial entre 2 tópicos, según el cual pues, la obra de arte en general es una singularidad cerrada sobre sí misma, una especie de cuanto más perfecta sea, más mónada, intocable será. Una singularidad sería su carácter y el carácter propio a la traducción sería el de ser una copia. Entonces sería, digamos, el tópico, el estándar, lo que suele decirse, lo que presuponemos cuando comparamos, cuando ponemos encima la mesa, traducción y copia, pongamos. Entonces, es como si dejara flotando desde el inicio, desde las primeras líneas, dejara flotando una suerte de pregunta, de murmullo así lejano, diciendo, bien, será una copia la traducción, si ustedes quieren, pero es una copia que está lo suficientemente cerca del arte como para que se espere de ella que sea capaz de copiarlo, que sea capaz, al menos debe tener pues, algunos rasgos propios del artista cuando se espera, no es que el traductor se lo otorgue, sino que se espera del traductor que sea capaz de copiar esta obra de arte, lo cual quiere decir hacerla revivir, volver a dotarla de vida. Volver a dotarla de vida, el traductor es alguien que copia, pero que vuelve a dotar de vida una singularidad artística y la entrega como tal a la posteridad, para que se extienda, digamos, la posvida, le llamarán en algún momento Benjamin, de esta obra artística. Entonces, el tópico primero de originalidad, singularidad, copia, tal, empieza por estar en un lugar incómodo, digamos, en un lugar incómodo, al cual va a atacar en los 2 puntos estos, diciendo, en primer lugar, refiriéndose a la relación entre la obra de arte y la recepción, ¿qué relación tiene una obra de arte y su recepción?
Y su respuesta es fulminante. Ninguna obra, ningún poema está escrito para un lector, ninguna sinfonía está escrita para un oyente, ningún, etc. Ninguna obra artística en cualquiera de las gamas en las que podamos ver, plantearlas, cuadro, una pintura, una obra musical o un poema, no están pensados para el lector al que van destinados. Entonces, aquí os encontraréis a menudo que se dice que Benjamin arranca enfrentándose a lo que se conocerá como teoría de la recepción, teoría literaria de la recepción, en la cual la aproximación a la literatura se hace a través de la figura del lector, algo que habían intentado los románticos, por otro lugar, con la imagen del lector ideal o el espectador ideal, en el caso de Schlegel, etc. Entonces, lo primero que quiere dejar fuera o que está obligado a dejar fuera de las expectativas es suponer que una obra de arte se juega algo en su relación con los lectores. Porque si no lo hace así, para decir que la traducción tampoco está dirigida a los lectores, lo tiene un poquito más complicado. Lo tiene un poco más complicado. Mientras que si previamente hemos descalificado la relación entre una obra de arte, entre un poema, aquí ya vamos, después de sentado esto inmediatamente, cuando hablen adelante de obra de arte, se entenderá obra de arte literaria, la obra de arte que se traduce, o sea, la literaria. Si no hiciera esto, el paso por medio del cual la traducción se pone a salvo de ser algo que se dirige a unos lectores, lo tendría bastante más complicado. ¿Por qué es grave el problema en el caso de la traducción? Es grave porque tiene detrás de sí, si es un... A ver, vuelvo a empezar. Si es un anacronismo poner en relación la crítica que hace a la obra de arte desde el punto de vista de la relación, de la recepción, con la llamada teoría de la recepción, pero la teoría de la recepción no empezará a existir como tal hasta el año 67, se suele decir que es un momento fundacional, entonces es un anacronismo completo hablar de una polémica posible entre el proyecto de Benjamin y la teoría de la recepción. Ni siquiera en los antecedentes que podemos buscar, más allá de las alusiones románticas, no hay, son todos ellos posteriores. Se ha mencionado, ¿quién se ha mencionado más? Aparte de Yauss, Ingarden, por ejemplo, que publica la obra de arte literaria en el 31, la palabra del traductor está escrita en el 21 y publicada en el 23, o sea, nada que ver. Y si nos fuéramos más lejos, a la escuela de Moscú, no hay noticias de ella en Europa hasta que salen al exilio los miembros de la escuela. Y salen del exilio, uno de los lugares a los que van son a Praga, y ahí publican las tesis de Praga. Pero son las tesis del 29, del año 29, o sea, ya se ha publicado el traductor. Ahí no hay posibilidad ninguna de polémica directa. En el caso de la traducción, sí hay una encrucijada que se ha dibujado pues, casi un siglo antes y que por narices Benjamin tiene que conocer. Porque sabemos por su correspondencia que habla de que voy a hacer una reflexión sobre la tarea que lleva a cabo el traductor y necesito que me ayudes con la bibliografía, sobre todo lo que se ha publicado, que sea relevante. Entonces, es suponer que ha hecho un paseo y en algunos momentos
es bastante transparente que está contestando a aquellos que dicen o a aquellos que defienden sin mencionarlos. En este caso no hay ninguna mención, pero la distinción entre traducir a favor del lector o a favor del autor es una distinción que establece Schleiermacher. Hoy en día se suele decir que es el fundador de la hermenéutica. Sí, aquí mejor que lo recordemos porque es el hombre que tradujo toda la obra de Platón de su puño y letra, copió en otro idioma, más que traducir parece que no impresiona tanto como decir copió en otro idioma de puño y letra toda la obra completa de Platón en alemán. Entonces, esto le concede, digamos, una cierta autoridad sobre el tema. La teoría del mandato, el diktat de Schleiermacher, de que hay que escoger entre una y otra, fue una especie de alternativa que se repartió como algo a considerar en el mundo de la traducción. Cuando Ortega y Gasset, en el 29, piensa la traducción, da una conferencia en París, creo que es en el Collège de France, da una conferencia sobre la traducción, miseria y esplendor de la traducción, precisamente alude a la escisión planteada por Schleiermacher. Dice Schleiermacher en su ensayo sobre los diferentes métodos de traducir, dice que la versión o la traducción es un movimiento que puede intentarse en dos direcciones opuestas, o se trae al lenguaje del lector o se lleva el lector al lenguaje del autor. En el primer caso, traducimos en un sentido impropio de la palabra. Hacemos en rigor una imitación o una paráfrasis del texto original. Solo cuando arrancamos al texto de sus hábitos lingüísticos, solo cuando arrancamos al lector de sus hábitos lingüísticos y le obligamos a moverse dentro de los del autor, hay propiamente traducción. O sea, Ortega viene al mismo lugar en el que se colocará Benjamin, diciendo solo hay traducción cuando el texto intenta hacerle justicia entera a lo que el autor ha querido decir, no cuando intenta ser eficaz para el futuro lector en la propia lengua. No se trata de hacer más cómoda la lectura a un lector de la lengua a la que se traduce, se trata de hacerle pasar todas las incomodidades de un modo inteligible para que vea y lea la palabra extranjera en tanto que extranjera, que la siga sintiendo como palabra extranjera. Lo que Benjamin se aferrará aquí para decir, además, nos da el beneficio secundario como se testiguó con las traducciones de Goethe, con las de Lutero, con las de Goethe, etcétera, en que la lengua alemana sale evidentemente enriquecida por estos ejercicios gimnásticos a los que no está acostumbrada y que le impone una lengua extranjera. Entonces, cuando reproduzca la pregunta y si la obra de arte no, en la traducción debe pensar en el lector, la respuesta será un bombazo, la primera declaración de principios de en qué sentido debe uno colocarse, qué debe esperarse de la traducción que ha llevado a cabo sobre Baudelaire y que se va a leer en las páginas siguientes. Nos dice, en el fondo, ¿qué dice una obra literaria? ¿Qué comunica? Muy poco a aquel que la comprende. Su razón de ser fundamental no es la comunicación ni el lenguaje. Y sin embargo, la traducción que se propusiera desempeñar la función de intermediario con el lector solo podía transmitir el mensaje. Es decir, algo que carece de importancia. Aquí nos ha mareado, pero bien. Nos ha descolocado completamente. ¿Cómo que no? ¿Cómo se desvincula la traducción de la comunicación? ¿Cómo se dice que lo que hay que traducir no es el mensaje? Entonces, ¿qué es lo que hay que traducir?
La primera, es decir, dejemos de lado, si hemos dejado dos tópicos sobre la relación con el lector fuera, ahora la sustancia en la que se apoya decir que una traducción debe dirigirse al lector, el tópico es que se trata de un acto de comunicación, que traducir es verter un mensaje. La obra de arte no tiene mensaje, no lo tiene ahí, no está de esa manera. Entonces, todo el esfuerzo va a ser, decir, bueno, si no traducimos el sentido, si no traducimos aquello que puede ser reducido a mensaje, en resumidas cuentas, evidentemente, en resumidas cuentas, Hamlet, ¿cuál es el mensaje? Antígona, ¿cuál es el mensaje? Evidentemente, la pregunta es totalmente boba. Bien, esto sería el diapasón de entrada, digamos, quizá mejor que Captate Benevolentia, sería un preludio en el sentido de un ejercicio de diapasón, dar el diapasón sobre el cual va a circular todo el texto. El primer bloque del texto, que serán los tres epígrafes siguientes, o sea, 4, 5, 6, perdón, 3, 4, 5, podría titularse, podría englobarse, entendiendo que el problema que se trata de esclarecer ahí, el dominante, aunque de rebote se vayan tocando bastantes más, sabéis, el sistema este de circunloquios continuos sobre el que Benjamin se mueve, haciendo resonar cosas laterales, periféricas, continuamente. Si tuviéramos que decir, bueno, pero hay un núcleo, ¿no?, alrededor de que giran todos los excursos y las declaraciones que pueden contener estos textos, el rótulo podría ser el problema de la traducibilidad. La traducibilidad. Si el tópico nos decía que una traducción es una obra singular y la traducción es una copia, empezamos a ver que la traducción no es una copia exactamente, y también que la obra original tampoco está tan encerrada dentro de sí misma, tampoco es una perfecta singularidad, una mónada sin ventanas, porque tiene al menos una ventana, y una ventana esencial, no accidental, una ventana esencial y que no depende de la intención del autor, sino del propio peso de la obra, de cómo se ha precipitado una determinada obra de una manera, que es el que la obra es traducible, esencialmente traducible. Las obras de arte literario llevan dentro de sí algo así como un llamado, una convocatoria a la traducción, que no es exterior a ellas, sino que es consustanciar al modo como están lingüísticamente construidas, al modo como el lenguaje las atraviesa de lado a lado. Los tres apartados estos sobre la traducibilidad, el primero sentaría, la traducción es una forma, y la ley de que da forma, que le da forma a la traducción, es la traducibilidad del original. Va a convertir el término traducibilidad, lo va a usar como un término abstracto, un término ideal, en la medida en que no dependerá de que de hecho sean traducibles, de que de hecho se hayan encontrado un traductor. Benjamin deja caer una frase de paso que me parece que es absolutamente reveladora. Dice, siempre podrá hablarse de una vida o de un instante inolvidables, aun cuando toda la humanidad los hubiera olvidado. Bien, sigo pudiendo hablar, a pesar de todo lo que se me contraponga, sigo pudiendo hablar de la traducibilidad de las obras de arte literario como algo que les pertenece. ¿Cómo y por qué puede pertenecerles esta traducibilidad? Es el problema que se nos abre ahora, y a él le dedica el segundo
el segundo apartado. Llega un momento en la evolución de las obras, en la historia de las obras publicadas, en que alcanzan una cierta notoriedad y en la cual, con esta notoriedad, empiezan a sucederse las traducciones, empieza a actualizarse esa posibilidad que tienen los textos de ser traducibles. A partir de un cierto umbral, que la obra, que en algún momento le llama fama o gloria, una palabra así un poco rechinante, pero cuando la obra de tal autor alcanza ese techo de posteridad, llega un efecto retardado que va a hacer perdurar la vida de esta obra y que es el que se traduzca a otros idiomas. Abre otro continente de lectores, evidentemente, pero además incorpora los movimientos de lengua, toda la gesticulación verbal que la obra llevaba consigo, la incorpora a un idioma extraño, obligándole a sufrir por estas modificaciones y perviviendo así a través de ello. La traducibilidad, si podemos pensar que es esencial al original, es porque es condición para su vida futura. Es la condición que permite que siga existiendo esa traducción, y sobre esa traducción existirán nuevas traducciones y se volverá a traducir cada tanto, porque el lenguaje original, por algún lado lo dice, no recuerdo si es en este epígrafe, pero viene a cuento, porque las obras clásicas, las obras de Shakespeare, tal, con el tiempo va cambiando el tono con el que leemos esa obra y va cambiando el modo como, de alguna manera, suena en el original. Y también ha cambiado la lengua con la que vamos a traducir. Respecto a las traducciones anteriores, ya no estamos en ese estado de lengua. Entonces, por los dos lados, la novedad de nuestra traducción y del nuevo sonido que adquieren los originales con el cambio de universo lingüístico, del devenir de las lenguas, condicionará la posibilidad de que, permitirá que existan traducciones renovadas. Y finalmente, será el segundo paso, y el tercer paso que compete, sabemos que la traducibilidad pertenece al original, que la traducibilidad hay que entenderlo, si queréis, en sentido biologista, si tiene dentro de sí unos elementos, unos genes que se abren a su traducibilidad, es porque sabe que no podrá sobrevivir si no es traduciéndose, incluso en la propia lengua necesitará de aditamentos en otra, aditamentos para poder ser comprensible lo que era el alemán del siglo tantos o el español del siglo tantos en la actualidad. O sea, el Quijote necesita ser, si no retraducido, actualizado para que quepa en el castellano que se habla hoy en día, etc. Toda esta movida, el que de alguna manera estaba ya dentro del original como una exigencia. Bien. Y cierra con un anuncio de al servicio de qué está esta traducibilidad de las obras. Está al servicio de la posteridad de cada una de ellas, de acuerdo, pero en general, en global, bueno, en global hay una, lo que, el efecto que causan estos movimientos es el mostrar que de algún modo todas las lenguas mantienen una cierta semejanza en sus maneras de decir. La primera vez que va a hablar de la proximidad de las lenguas entre sí va a ser con una timidez como esta, diciendo hay un cierto, se nota un cierto parecido entre las lenguas entre sí. Entonces, de nuevo, es la experiencia del traductor, no es la experiencia del crítico, no es la experiencia del escritor, no es la experiencia del lector, la que está detrás es la experiencia del traductor, que
tiene que traducir a partir de unas semejanzas que se le despiertan a él y que no tienen referente sensible. Cuando tiene que encontrar la palabra precisa, es esta la que conviene en el idioma de salida. Es esta cuando el traductor señala justo, es esta la palabra que conviene, es porque ve una afinidad entre los dos términos que no hay ningún rastro físico. Entonces, no es porque se parezcan los términos, no es porque suenen de modo semejante, no es porque estén construidos tal, tal, no es por ningún... Pero sí hay un movimiento que nos lleva de uno al otro, como el del metal al imán. Se atraen. Bien. La traducibilidad sería el primer rasgo que se jugaría en este contexto. Y como algo que conviene a las obras, conviene esencialmente a las grandes obras poéticas, a las grandes obras literarias de arte, y apunta un poco más allá del trabajo concreto de traducir tal texto de un idioma a otro, sino que hace que se desprenda, que se genere una suerte de plusvalía, que acomoda una lengua cerca de otra, que las pone en relación de parentesco. Continuamente el traductor tiene que estar haciendo esta relación a cada una de las palabras, y el que lo haga automáticamente no quiere decir que no lo haga, lo hace, aunque sea en un proceso cuyos momentos son infinitesimales, pero digamos, es la experiencia en la que lleva a cabo su trabajo. Creo que Berman habla de, se recupera el término que utilizaba Benjamin en la teoría de la similitud, que es un texto que se suele poner cerca de, hay un par o tres de textos que se suelen poner siempre junto a la tarea del traductor. Uno sería el escrito del 16 sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres, y otro sería estos de la teoría de la similitud, y otro y un borrador, son dos textos en realidad, que creo que son del 30 y poco, 31, 2, 3, por ahí, en la cual Benjamin defiende la idea de semejanza no sensible. Para entender correctamente la mímesis hay que entender una semejanza no sensible. Y de alguna manera creo que nos da una pista para ver qué quiere decir por semejanza no sensible cuando nos dice que el niño pequeño juega a imitar, imita personas, y hace el indio, el policía, el tal, el cual, pero también hace la locomotora. También imita la locomotora. Entonces, ahí ya no hay un disfrazarse de locomotora, hay otra cosa. Lo que está en marcha es puede que el niño que se disfraza de indio se sienta indio porque se ha disfrazado, pero el niño que hace la locomotora no se disfraza de locomotora. Todo el juego que, todo lo que está en juego para poder hacer la locomotora es sentirse locomotora. No imitar lo que hace, sino cargarse, intensivamente cargar el propio cuerpo, como supone, sueña o imagina que son, o ve que son el cuerpo de las locomotoras. Va en esta dirección, creo, cuando se habla de semejanzas no sensibles. Aquí lo primero que nos va a dejar el capítulo es, bueno, hay ciertas semejanzas que no podemos acabar de determinar precisamente por este carácter no sensible, por huidizas, y porque al traductor en su experiencia le importa poco ponerle nombre mientras funcione, mientras no sé cómo ha resultado el término que estábamos buscando. Entonces lo va a dejar como cierta semejanza, no precisa en el momento, en la forma de decir. Con eso está avanzando, dejándonos en la puerta de lo que será el segundo bloque, los tres apartados siguientes, 6, 7, 8,
que de alguna manera ponen en solfa lo que es, a mi entender, el tema de la lengua pura o de la pura lengua, como queréis decirlo, Rainer Sprache. A toro pasado, retrospectivamente, podemos decir que bueno, lo que hace al final de la traducción, del apartado de la traducibilidad, es anunciar ya a dónde vamos a ir en el siguiente. Teoría de la traducción. La lengua pura. Arranca el epígrafe de las pocas veces invocando explícitamente lo que hoy se llama traductología, las teorías de la traducción. Creo que es la primera frase. Dice, regresamos a la teoría tradicional de la traducción. La teoría tradicional de la traducción lo que afirma es que entre el original y la copia, digamos, entre el original y la traducción, debe haber una equivalencia formal y de forma y de sentido. En el siglo XVIII se había hecho, sobre todo en Inglaterra, se había hecho muy popular la imagen del traductor-pintor. Se ha insistido mucho sobre el traductor, es como un pintor, tiene que coger la paleta, poner los mismos colores, pintarlo aquí y allá, copiar pincelada a pincelada. La imagen del pintor les introducía un modelo, un amparo, un paradigma para autocomprender la autointeligibilidad del trabajo que llevan a cabo. A principios del XIX se va a decir que la teoría del pintor, de la traducción, del traductor-pintor es ingenua o es más verbal que otra cosa, porque, digamos, ni la paleta es un idioma y otro idioma, son dos paletas que son inconmensurables, los colores son los mismos, los matices, las pinceladas no son inteligibles en un formato y en otro, las mismas pinceladas, etcétera. Se va desmontando toda la cadena metafórica y uno de los autores que va a llevar a cabo esto será una suerte de hermano gemelo de inglés de Schleiermacher, que es Tytler, que en Edward Fraser Tytler, creo. Quien en la misma fecha, en 1813, estamos empezando el 19, cuando se empieza a tomar en serio el problema de la traducción, digamos, los discursos que hay de traducción ya no son esos prólogos en los que uno dice cómo he traducido el libro siguiente, sino ya son prólogos que van más en la dirección que la tarea del traductor de Benjamin va a llevar hasta el extremo. Entonces, Tyler propone tres reglas que han pasado a la historia, digamos, como, digamos, el anuncio de una equivalencia razonable, de forma y sentido razonable, que no acudiera a la metáfora del pintor, que asumiera que estamos manejando dos maquinarias que no son homologables, ni pieza a pieza, ni por su régimen de funcionamiento, dos lenguajes distintos en los que no cabe este tipo de metáfora, pero que sí cabe establecer unos criterios de equivalencia sensatos. Y enumera las tres reglas, os las leo simplemente, traduzco. Una traducción debe dar una transcripción completa de las ideas del trabajo original. Y por transcripción completa, un par de líneas más abajo, dice una perfecta transfusión del sentido. Una perfecta transfusión del original a la traducción debe correr una perfecta transfusión del sentido. La segunda, el estilo y las maneras de escritura de una traducción deben tener el mismo carácter que el original. Las maneras del estilo todavía están regidas cuando Tyler escribe. Todavía están regidas por los principios retóricos, estilo grave, simple, elevado, etcétera, todos estos sellos heredados de la retórica latina. Entonces, debe mantener las mismas maneras de decir, ¿sí?
lo cual quiere decir, no quiere decir mantener los mismos giros, sino mantener el mismo tono. Si no se puede traducir Homero según de qué manera, no se puede traducir Shakespeare según de qué manera, no podemos vulnerar ese tono. Y finalmente, una última regla que a mí siempre es la que me ha parecido el gran descubrimiento o el gran afirmación de Tyler, que es una traducción debe tener tanta dificultad o tanta facilidad en el original, debe tener la misma facilidad que la composición original. Entonces, ahí de alguna manera, sin decirlo, está acabando con la traducción dirigida al lector. Con esta traducción en la cual lo que hace el traductor es colocarse al lado del lector y ir diciendo, el autor dice, con una, evidentemente, elíptico, pero todo está dicho desde un, el autor dice, una traducción que en la jerga del gremio suelen llamar explicativas, en las que se explica lo que está contando en el libro el autor en lugar de recontarlo, en lugar de ponerse en el pellejo del autor y tirarlo adelante. Entonces, esta sería la equivalencia, la equivalencia que acabaría de establecerse como la fundamental. Aquí es donde, en el primer epígrafe, es donde reivindicará la frase que he citado antes. Cualquiera que sea la forma que escoja, el traductor lo que debe hacer obligadamente, de alguna manera Benjamin no se mete en el detalle de momento, pero de alguna manera lo que debe hacer es experimentar de manera especial la maduración de la palabra extranjera siguiendo los dolores de alumbramiento en la propia lengua. Y aquí es donde viene a cuento. Bien, de nuevo, la semejanza no debe llevarnos a una semejanza modelo copia, sino es una semejanza de otro orden, una semejanza con la que las traducciones van, las lenguas van evolucionando con las traducciones, y sobre el filo de esta semejanza no sensible se construirán unas traducciones, nuevas traducciones, etc. Va a haber toda la cadena de traducciones a partir de esa relación de semejanza que no es la que cabe esperar entre un modelo y una copia. De alguna manera, lo que van a hacer el genérico de las traducciones en su sucederse, el camino que van a trazar es el camino de ir levantando en la traducción el germen, la espera de una lengua que fuera pura. Las traducciones, las obras en el idioma original y en el idioma traducido se complementan, tal vez, una y otra, pero se complementan precisamente en la insuficiencia que tienen las dos por sí mismas en saturar el todo del sentido, es decir, todo el sentido. Son parciales, el alemán es parcial y la traducción al castellano es parcial. Si los unimos entre los dos, ya dan una imagen. Por eso decía antes que hay unas semejanzas. Ya dan una imagen de lengua mucho más armada. ¿Por qué? Porque una lengua no es una colección de significados. Nos va a diferenciar. Una lengua no es una colección de sentidos. Es una colección de significados, de denotaciones, si queréis decirlo en sentido así fuerte, una serie de denotaciones, pero también una serie de maneras de denotar. Entonces, el diccionario nos da las denotaciones de todos los términos de la lengua, pero esas denotaciones en su vida, dentro de una frase, adoptan unos modos de significar
que convierten este significado en uno de sus aspectos posibles solo. Subrayan uno de los sentidos que puede tener el término, etc. Cuando unimos los dos, la lengua original y la traducida, lo que conseguimos es imaginar lo que podría ser una lengua pura. Creo que desde la experiencia del traductor, la lengua pura está vista precisamente desde ese espacio de ausencia de todo el lenguaje, desde ese estar fuera de la lengua. No es tanto, inmediatamente va a introducir el tema mesiánico, etc. No es solo el tema mesiánico, o en todo caso no hay que dejarse deslumbrar, creo, por el tema mesiánico hasta el punto que nos opaque lo que tiene que ver con la pura y simple práctica de traducir, con las alucinaciones y las percepciones abismales que tiene el traductor traduciendo otra vez, aunque sean infinitesimales, de una lengua que está ahí en la punta de la lengua y que no se acaba de poder entonar. Esto que está justo en el límite del otro lado del cual no hay manera de acceder, aunque sabemos que está del otro lado, del mismo modo que cuando uno despierta del sueño. Despierta del sueño, sé que he soñado, está ahí mismo lo que he soñado, la imagen casi es física, detrás, en algún lugar detrás, está lo que he soñado y no hay ninguna manera de acceder a esto y restituirlo a la memoria. En esta situación, el traductor se encuentra habitualmente, a menudo, digamos, una traducción bien conocida. Aparecerá con el tema de la lengua pura la cuestión de la metáfora de la semilla. La semilla, el semen, el germen, toda la cadena y la maduración, etcétera, como aquello en lo cual, donde se cuece, eso llamado lengua pura, que es un presentimiento, un germen que el traductor va a querer actualizar, que cada traductor en su lengua va a intentar representar este germen, actualizarlo en la medida de lo que pueda. Y esto será así, seguirá siendo así, las diferentes lenguas seguirán modificándose y progresando hasta que llegue, nos dice, el fin mesiánico de la historia. ¿Qué será? Pues podemos suponer el advenimiento de la lengua divina, etcétera, etcétera, si estamos cercanos al Benjamin sobre el lenguaje general y sobre el lenguaje de los hombres, si adoptamos el esquema lingüístico, esquema mítico, queda allí arrancando del paraíso terrenal, con el paraíso terrenal, con Adán nombrando la realidad que le rodea, y luego el mito de Babel como rotura de esta lengua original. Si lo pensamos, pues bueno, esto como una restauración, como una restauración de lo que del pacto que quedó roto en Babel y propició la multiplicidad de las lenguas. Entonces, si podemos, bajamos como en tobogán, si nos dejamos deslizar por ahí, igual como existía la lengua pura, que quedó tal, ahora estamos en el momento inverso, intentando que las lenguas, cada una de las lenguas parciales, se vuelvan a unir, se van aproximando con la querencia nunca cumplida, pero siempre buscada, de lograr una lengua pura. Entonces, yo quisiera introducir una especie de cortafuego al rasgo mesiánico y a la dimensión teológica de este texto. Es evidente que el mito le conviene, le va bien, que está harto de hablarlo con Scholem, por lo menos de discutirlo con él. Está claro que hay un compromiso activo del Benjamin, todavía no marxista, con el judaísmo, que es un movimiento fuerte en aquel momento, aunque sea
comprometido con los filósofos judíos que han hecho la crítica del pensamiento kantiano, como Mendelssohn, como Cohen, etcétera, que son sus maestros, de los que ha aprendido a leer la filosofía de Kant, y aquello muy cercano a Scholem, que le está dando la murga durante toda la vida para que se vaya a vivir a Jerusalén, etcétera, en el cual pues es un activista, yo diríamos un activista sionista. Os leo el principio de la carta a Rosenberg de Scholem, que dice: este país es parecido a un volcán en el que herviría el lenguaje. Todo lo que se habla, pero todo lo que se habla amenaza con conducirnos al fracaso. Lo escribe desde Jerusalén y está hablando de la utopía del Jerusalén judío. Y más, toda amenaza con conducirnos al fracaso. Y más que nunca, los árabes. El hebreo, lo recuerdo con perdón por una obviedad, el hebreo existe como lengua para rezar y solo para rezar, es una lengua sacra. Entonces, se está produciendo un intento de laicizar el hebreo para convertirlo en una lengua profana. Esto se conseguirá en 1948 y a partir de ahí se convertirá el hebreo en una lengua tal. Pero en el momento en el que Benjamin está hablando, todavía es una lengua en la que se reza, y solo o casi solo se reza. Es una lengua del libro, de la lectura y de la traducción, etc. Es decir, que más cerca no puede estar de lo que es el meollo del problema que a Benjamin le tiene acuciado. Entonces, os recomiendo, valdría poner como contrapeso, como cortafuego, digo, una muletilla que corre en los círculos traductológicos, que es, os la formulo en plan chusco, que vendría a decir: el 99,9% de los traductores están de acuerdo en, uno, que la mayor parte de su trabajo se lleva automáticamente y a buena velocidad. Una. Y dos, que un buen número de soluciones aparecen en la cabeza sin que se sepa de dónde han salido. Quiero decir, esto, que es una experiencia continuada en el traducir, si uno se apoya ahí, la vía mística está muy cerca. Si uno hace caso, intentas, como traductor está obligado a hacer caso siempre que sean eficaces a cualquier superstición que se pueda cruzar por el camino, si funciona, de algún modo se puede extrapolar a partir de ahí algunas afirmaciones que tenemos tendencia a atribuir al misticismo hebraico cabalístico de Benjamin. Más bien me da la impresión que si Benjamin respeta la teoría de la cábala, es precisamente por el modo como la teoría de la cábala acoge algunas de estas supersticiones propias, de supersticiones, llamadle como queráis, hábitos no justificables racionalmente del traductor en su proceso de traducción. Yo tendría tendencia a darle la vuelta. En todo caso, bienvenido sea si os puede servir para decir, bueno, es que traducir automáticamente y a buena velocidad quiere decir que uno no controla lo que está haciendo con la conciencia. Uno debe traducir a buena velocidad si quiere conservar el ritmo de lectura, si quiere traducir al ritmo normal en que el lector lee, aproximarse lo más que se pueda a esta secuencialidad para tener el timing en el que la prosa debe tener la cursividad, del modo como hace curso. Bien. Finalmente, la última parte, último bloque, cierro ya.
empezaría, estaría dedicado a la tarea. Ya probablemente ha habido un anuncio, un par de anuncios antes de la tarea del traductor. En el último apartado del epígrafe anterior sobre la lengua pura, Benjamin ha dejado dicho que la tarea propia del traductor se diferencia netamente de la tarea propia del escritor. Son dos universos no homologables, que no hay, pueden tener lejanos parecidos en momentos precisos, pero como tales. Y ahora nos va a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la tarea específica? Quedan los últimos tres. Y en la cual, si la semilla ha sido dominante, el tema de la semilla, el germen, ha sido dominante en los tres epígrafes anteriores, en estos que vendrán hasta el final, será acústico. Iremos por el lado acústico. Ya no es el tema del crecimiento, de la simiente, de la posvida, etcétera, sino es ya dentro del hecho del traducir, estar. Arranca el primer apartado diciendo: esta tarea consiste en encontrar en la lengua en que se traduce la intención que pueda despertar un eco del original. Hay que buscar la lengua propia, de qué modo incidir sobre ella para que provoque para que levante un eco de la obra original. Estamos con el niño que imita la locomotora, no como el señor que copia la frase palabra por palabra. Y ahí en traductología tenemos, pues, toda la historia de traductología arranca a partir de ahí, a partir de este problema, el problema de si lo que se traduce son palabras o lo que traduce son frases. En los textos históricos os citarán a Cicerón, al De Optimo Genere Oratorum, que es el género más elevado de oradores, en la cual, que es un prólogo a una traducción de Esquines que no conocemos, en el cual lo que ha pasado es una frase y media a la historia como el primer escrito en el que se menciona el problema de la traducción desde un punto de vista teórico. Cicerón dice, pero he traducido tal, pero he traducido no como un intérprete, es decir, no como un intérprete, sino como un orador. Es decir, no verbo pro verbum, no palabra por palabra, sino ad sensum, sino por el sentido. El intérprete era alguien al que le pagaban presumiblemente tanto por palabra traducida. En el caso de estar virtiendo, el comprador de la traducción señalaba: y esta palabra no la has traducido. Iba monetarizando de alguna manera la traducción a partir de este hábito. Yo, como no soy un intérprete, no me están pagando palabra por palabra, traduzco ampliamente en el sentido general como un orador. Me he expresado como un orador. Este sería el texto tótem originario del asunto, y la postilla o el tótem siguiente es la carta de San Jerónimo, el traductor de la Vulgata, a Panmaquio, que se conoce como Sobre el arte del bien traducir, un título que le ha puesto la posteridad, en la cual se dice, como decía muy bien Cicerón, la traducción literal está herida de muerte, no funciona bien, hay que hacer traducir como los oradores, pero tratándose de un libro sagrado, hay momentos en que la literalidad exige el respeto absoluto por el sentido del texto, aunque sea un sentido que no acaba de encajar, aunque esté ahí, porque estamos traduciendo palabra que es revelación. Una palabra que es revelación, y el traductor no puede oscurecer lo que de revelación pueda contener el texto original. Esto, de alguna manera, se ha
generalizado más allá del terreno sacro y ahora, evidentemente, cuando traducimos textos con un alto valor documental, la literalidad es lo que acaba mandando por miedo a velar estos posibles contenidos que, aunque no los acabemos de entender, no merecen ser evacuados. El problema de la traducción ahora, la tarea, será finalizar lo que se ha dicho anteriormente, hacer crecer el germen del lenguaje puro en la traducción, a través de la palabra, a través de la palabra y no de la frase, no preocupándose por cómo se vierte la frase, sino preocupándose de ir palabra por palabra persiguiendo el sentido. La defensa que hace Benjamin es una frente a la contienda entre traducción literal, traducción figurada o traducción fiel, a traducción según el sentido. Benjamin apostaría con matices por la traducción literal. Cuanto más documental es el texto hasta llegar a las Sagradas Escrituras, cuanto más documental es el texto, más literal debería ser la traducción. Coloca como un modelo antes que las Sagradas Escrituras, antes quiero decir previamente a las Escrituras, coloca a Helderlin traduciendo a Sófocles, a los dramas de Sófocles. Termino. El problema del sentido está tan comprometido con la conversión de una traducción de un texto en mensaje. ¿Qué sentido tiene este texto? ¿Qué viene a decir? Está tan plegado a este tipo de giro que es como si estuviera huyendo continuamente de las solicitaciones del sentido que se le aparecen. Finalmente, en el epígrafe 11, donde a punto de despedida, ya es el último, luego vendrá la despedida, dice: así como la tangente solo roza ligeramente el círculo en un punto, aunque sea este contacto y no el punto el que preside la ley, y después la tangente sigue su trayectoria hasta el infinito. Del mismo modo que una recta toca el círculo solo por un punto, del mismo modo la traducción también roza ligeramente el original y solo en el punto infinitamente pequeño del sentido, solo por un lugar toca el sentido para seguir su propia trayectoria de conformidad con la ley de la fidelidad, es decir, de la literalidad, en la libertad del movimiento lingüístico. O sea, la libertad es el movimiento del lenguaje. El lenguaje debe moverse libremente hasta cierto punto, con el límite de que le impone la literalidad. En este epígrafe destaco dos cosas: la reivindicación de Goethe y de Panevich, Rudolf Panevich, un nietzscheano feroz de los años, no recuerdo ahora cuándo es el libro, 1910 y poco, creo, quiero recordar, en el cual Panevich aboga directamente por la extranjerización de la traducción. Aboga directamente, estamos traduciendo del chino y de tal, de algún modo estamos volviendo alemán al chino, y lo que hay que hacer es volver chino al alemán. El movimiento importante es el siguiente: ¿qué ganamos con convertir? ¿Qué especie de ficción es leer un texto chino que esté escrito de acuerdo a las convenciones occidentales de los alemanes? ¿Qué especie de fraude? Es este, hay que hacer que el chino entre todo lo que pueda
con toda la inteligibilidad que pueda, pero solo con la mínima indispensable para que se pueda acceder a esa completa extrañeza que es el universo chino respecto del alemán, la reivindicación. Y acaba con una, reivindicación que de algún modo es el es la que recogerá Benjamin en el epílogo, la defensa de lo que es las traducciones interlineales. Ya no ni una ni otra. El modelo final de una traducción es lo que hace Hellerin con las tragedias de Sófocles, porque es lo más parecido que hay, que se ha hecho a lo que eran las viejas traducciones bíblicas interlineales, que para que no haya problemas está traducido cada palabra por su, con la palabra correspondiente encima en el otro idioma, sin acabar de construir las frases de una manera cursiva, que se puedan leer como una de corrido, digamos. El final nos lleva aquí, nos lleva a una última definición de cuándo se producirá el cumplimiento de esta lengua pura, en la que debe colaborar el traductor a llegar hasta ella tal, nos viene a decir cuando todo lo que es, con estas fórmulas crípticas que tiene Benjamin tan a menudo, cuando en este caso enseña un poco la oreja y se puede comprender, más de lo que son otras, cuando, digamos, pasemos del rango de lo simbolizante a lo simbolizado. En nuestras obras lo que tenemos son movimientos simbolizantes que no acaban de precipitar símbolo, ¿eh? Aproximaciones que van haciendo un trabajo como simbolizador, pero sin que haya un precipitado de símbolo. La lengua verdadera será aquella en que todos sean ya significados y no procedimientos de significación. Es complicado, pero creo que la manera que tenemos es de acceder a ello desde este punto de vista, es decir, sustituir simbolizados, simbolizantes, en todo nuestro momento simbolizado. Es como si hoy estuviéramos hablando por paráfrasis, de lo que es la verdad, y cuando venga la lengua pura será posible hablar directamente conforme a su significado, conforme al tren simbólico. Esto se puede atribuir al mesianismo, etcétera, etcétera, pero, y termino, pero dejadme que os cite una frase de San Pablo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, después del momento mesiánico para los judíos, después en la vida eterna para los cristianos, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco solo en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hablamos con espejo, hablamos por aproximaciones, hablamos con un desplazamiento de lo que es el cara a cara en el que, ante el que nos colocaría la lengua pura. La tarea del traductor, hacerla aflorar. Termino. Quisiera añadir solo una especie de contraveneno a lo que he podido decir de tóxico en esta charla, y es una frase que siempre me acompaña siempre que me toca pensar en Benjamin, que la transmite Gerhard Scholem en Historia de una amistad. Dice, en el año cuando estaban en Suiza juntos, en el año 1916, por ahí, o sea, Benjamin ya está traduciendo Baudelaire, dice que relata que Benjamin
le dijo, una filosofía que no es capaz de incluir y explicar la posibilidad de adivinar el futuro a partir de los pozos de café, no puede ser una filosofía auténtica. Bien, me parece que es una contramedida muy sana tener presente esta frase de Benjamin, aunque solo sea para poder asumir que, por lo que me respecta, nunca lo acabaré de entender del todo. Gracias. Doncs moltes gràcies per aquesta presentació profunda del text. I ara, com sempre, tenim uns minuts per fer preguntes. Si teniu algun dubte, aprofita la presència del Miguel Morell entre nosaltres. M'excuso, m'he allargat molt, però no podia deixar-ho sense rematar. Des de casa també podeu plantejar-nos preguntes. No? Comentaris, reflexions. Bueno, jo tinc una pregunta. Partiendo de, no, de bueno, una duda o no sé bien. No sé bien todavía, a lo mejor, cuando te lo diga. Este texto, que es muy difícil de entender y de... porque aparte es verdad que toda la cuestión mesiánica que planteas, que creo que nos ha ayudado mucho también un poco de escudo. Cuando has empezado a comentar, ¿no?, la lengua fuera de sí misma, ese instante o esa, justo aparte de hablando de la experiencia, que es como un problema que recorre toda la obra de Benjamin o el pensamiento de su inquietud, esta experiencia de estar en no en un vacío, pero en ningún sitio muy claro, ¿no?, entre una lengua y otra, pero que es precisamente ese punto que no tiene lugar el que acaba siendo productivo, ¿no? O sea, solo cuando uno se sale o cuando uno tiene acceso a ese no lugar o cuando, parafraseando como otras formulaciones que han ido saliendo, ¿no?, de leer lo que nunca se ha escrito o bueno, esto es esta dialéctica en reposo, ¿no?, estas frases de Benjamin que pueden ser tan herméticas, ¿no?, y que pueden parecer eso un poco acrobacias lógicas, pero que apuntan, no sé si aquí se puede hacer como un poco una similitud o una analogía entre este estar en ningún sitio del traductor y precisamente pues esa falta de todas las lenguas que tienen al no ser la lengua pura, ¿no? Esa lengua pura que es inaccesible, que solo se puede vislumbrar en esa interlinealidad y que justamente lo que puede ser, podría entenderse que precisamente lo que pone en obra la traducción es todo aquello que le falta no a cada lengua, sino a las lenguas, ¿no? Entonces, como si esa ausencia o esa falta fuera lo común de las lenguas. ¿Algo por ahí? Sí, creo que no, parece que lo... La insuficiente de la lengua origen y de la propia, de las dos, creo que es una constante en el traductor, aunque tenga estos momentos pico en los que se ocupa toda la pantalla, ocupa toda la conciencia, pero si no es el run-run, el murmullo, la incomodidad constante, esto no acaba de encajar, pero claro, el castellano no puede, me obliga a poner tal, o el alemán se queda corto, y no sé si quiere decir, etcétera. Creo que es desde esta experiencia que está escrito todo
Fíjate que remata hablando del abismo, etcétera, del sinfondo del lenguaje, porque es la experiencia del traductor que está con la traducción presentida en su inminencia de tal y que no acaba de asomar, como la palabra en la punta de la lengua que tenemos de cuando en cuando. Es una experiencia constante, ¿no? en la que perder pie. Por eso he puesto el ejemplo del sueño, porque me parecía el más irritante, el que más irritantemente nos muestra una puerta que no se puede abrir sabiendo que el sueño está del otro lado, demonios. Que en el caso de la traducción es aquello que tendría que venir, pero el sueño ya ha pasado y se ha desaparecido de mi alcance a pesar de. Creo que el afuera de la propia. Los traductores, gente clásica de la traductología, como Nida o tal, ponen un. Explican. La traducción se hace en tres pasos. Es un paso descendente, que es análisis de la frase original, luego un paso horizontal que se llama, creo que, transport o algo por el estilo, que nadie sabe en qué consiste, y un paso que pone reconstrucción, pero del paso del medio ya sabemos lo que es analizar una frase gramatical, etcétera, en lengua original. Ya sabemos lo que es reconstruir con una serie de palabras sueltas una frase que se parezca a la anterior, pero lo que ocurre en este lapso del medio creo que es esta suerte de sin fondo en el que se cazan palabras al vuelo, más o menos creo que se intentan cazar, etcétera, de un modo sumamente veloz, pero en momentos muy angustiante. Y este es un procedimiento automático. Cuando encontramos la dificultad, entonces, como el inconsciente óptico, hay que ralentizar, ir paso a paso, y hasta toparse con este momento de la palabra en la punta de la lengua, en la que el traductor descubre que no tengo el lenguaje a mi disposición. Estoy fuera. No me sirve ni lo que sé de la lengua original ni lo que sé del castellano, porque el sentido, entre comillas, que tengo que traducir está flotando entre las dos, sin precisarse. Bueno, en todo caso, por supuesto, es una lectura absolutamente parcial, sesgada, una de tantas, pero sí que no quiero decir que sea el modo como deba leerse, sino aquello, no solo, sino también. También puede leerse sin olvidar que está hablando de experiencias muy tangibles y en su gran mayoría experiencias físicas. Experiencias, en la época habían dicho fisiológicas. De procesos fisiológicos, hubiera dicho, desde la psicología materialista de la época. Molt bé. Tenim una pregunta, si no hi ha preguntes aquí entre el públic, que no és... No, bueno, diu... Una persona pregunta... Sobre el Mesías, en realidad, ¿no? Aunque nos hayamos puesto el escudo, siempre acaba colándose el Mesías. Y pregunta si Benjamin cree en el Mesías en forma literal o lo utiliza como figura metafórica que le sirve para pensar cuestiones diversas. Pues creo que se le podría aplicar la frasecita que os he leído al final, perfectamente, que es decir, que para que su filosofía, si se puede hablar en estos términos, en todo caso la idea de filosofía que Benjamin tiene rondándole, debería incluir y explicar la posibilidad de adivinar el futuro a partir de los flores de café. Pues debería incluir y explicar esta filosofía que haya una manera de hacer inteligibilidad de la historia en términos de proceso de fundación mítica, restauración mítica, etcétera. No hace falta ir mucho más allá. Otra cosa es, ya haciendo sociología, si fue creyente de tal época, pues bueno, parece presumible que fue creyente
en una época creyente, que le venían muy bien las afirmaciones que Sorem le explicaba de cómo funcionaba la comprensión del lenguaje en la Cábala, que le permitían extrapolar por el lado mítico y en muchos casos también encontrar nombres para cosas que oscuramente veía que así con un gesto de esto no bueno, es lo que diría tal, el tikkun, ya tengo palabra, ¿no?, para nombrar este fenómeno, individualizarlo y poder atender a él. La hacen funcionar como una semiología también, todo, porque es enormemente rica, claro. Molt bé, bueno, a la propera sessió aprofunditzarem en la qüestió del messianisme i moltes gràcies a tothom i molt especialment al Miguel Morell. Gràcies.